El biólogo Marvin Torres dio a conocer que alrededor de unas 8 especies están en peligro de extinción en el país por la pérdida de cobertura nacional y por los efectos del cambio climático y la cacería. La principal pérdida, según el análisis que hicimos cuando hicimos ese trabajo, era la pérdida de la cobertura natural, ¿verdad? No dije boscosa, fíjese bien, cobertura natural. Porque se están perdiendo los hábitats naturales donde estas aves viven. Esa es la principal causa. La segunda causa es una mezcla de cambio climático, de alguna manera puede estar afectando, cacería ilegal y un poquito el tema de la extracción de la naturaleza para mascotas. Lo que pasa es que aumenta la población. Entonces, tal vez porcentualmente ya no es una actividad tan común como solía ser hace unos 20 años, 40 años, 50 años. Tener una lora, una lapa, tal vez está dejando de ser menos común, pero como la población se triplicó, se duplicó, ni sabemos, ¿verdad? Porque no sabemos, desde 2005 no hay censo en Nicaragua, entonces no sabemos la población actual. Entonces, como la población aumentó tanto, hay una mayor presión para los recursos naturales debido a eso. Lo más importante son la rapa roja, el águila arpía, el quetzal, el pájaro campana, el pájaro rancho, el zanateque nicaragüense, ¿cuál era el otro? Estos son los que más recuerdo así como hacia corto, ¿verdad? Están como más amenazados. Torres se recomienda que haya un plan de acción nacional para evitar la extinción de estas especies. El tema es interés. Pienso que tiene que ser interés y para que este plan de acción se lleve a cabo. Tanto interés estatal como personal, porque también yo le diría a la población que ya que no estamos claros de un plan de acción estatal, sí deberíamos, por ejemplo, de cada quien dejar de comprar loras, lapas, chocoyos, etcétera, y en la medida de lo posible, pues, a los que tienen más poder económico, tratar de hacer actividades agrícolas, ganaderas, un poquito más inteligentes ambientalmente. No digo amigable, inteligente ambientalmente. Noticias 12, Darlene Téllez.